Por iniciativa de los propios deportistas, la pista de motocrucismo, ubicada en la vereda kilómetro 1.5 de Puerto Boyacá, es una realidad. Sin haber nada de diseño ni nada, armaron unos morros a pala, a esfuerzo propio de ellos, y después entramos, y ahí fue donde entramos a ayudarles y logramos con algunas máquinas hacer el trazado. Con mucho esfuerzo han logrado organizar eventos nacionales con la participación de deportistas destacados. Cabe nombrar que existe un club de muchachos que han tratado de sostenerse en ahí, como el Club Motorbiker de Puerto Boyacá. Se han tratado de sostener en su disciplina, unos practicando motovelocidad en arena, otros viniendo a motocross y en diferentes actividades del motociclismo. La pista se ha convertido en un espacio que reúne a hombres, mujeres y niños que tienen una sola pasión, el motocrossismo. Inicialmente, pues, mi esposo también compite, entonces venía a verlo y, pues, me gusta también, entonces, por eso decidí comenzar a montar. Y es un deporte también bueno para uno, pues, buscar algo que hacer o no quedarse, pues, en la casa sin hacer nada. Me gusta por no poder liberar la adrenalina, pedir rápido y poder compartir con los amigos en una carrera, en cualquier competencia. Bueno, el motocross para mí es un deporte, es como un estilo de vida más bien, un estilo de vida. Yo lo practico por hobby, en ocasiones he ido a correr, pero en realidad lo practico es por hobby. Estos deportistas esperan que en el futuro cercano puedan mejorar las condiciones técnicas de la pista y organizar más campeonatos regionales y nacionales que les permita seguir alimentando la pasión que tienen por las motocicletas.